una infidelidad? Fuerte, fuerte, fuerte. Zumba es... Super, ¿y tú como amiga cómo lo has visto a él? Yo, nosotras igual lo hemos visto mal, en verdad no está bien. Está triste igual. Este video, Nicole Moreno dio a entender que su relación con el instructor de Zumba, Rodrigo Rocco, se había terminado. Y es que la misma Luli nos confirmó todo esto. ¿Qué sucedió? Son amigos. ¿Sus redes sociales? Están buscando pareja. ¿A quién? ¿A él? A él, a Rocco. ¿Por qué está soltero? Sí, está soltero, ¿no? ¿No sabía? Qué bien, porque siga soltero, que viva su vida y que sea muy feliz. Y como les decía, claramente ustedes no se habían enterado que habíamos terminado, pero bueno, ya que el público en sus redes sociales que está soltero, sí, hace un gran tiempo que yo estoy soltera también. Pero eso no es todo, ya que la razón de este quiebre sería una tercera en disputa. Y se trataría de nada más y nada menos que... Cata Vallejos. Sí, incluso en primer plano, algo quisieron decir al respecto. No, Luli, no te vamos a dar el número de Cata Vallejos. No, fue un chiste. ¿Y qué dirá al respecto la misma Cata Vallejos? Yo, la verdad, la versión de la Luli no la tengo. Solo tengo la de Rocco porque es mi profesor de Zumba. Y él nos dijo a nosotras que él estaba soltero y que ella estaba con otro. Pero a Luli nadie le saca de la cabeza que Rocco estaría con la ex de Carol Lucero. Fíjese bien en lo que dice Nicole y su acompañante cuando le preguntamos por esto. Él también está soltero, subió una historia con ustedes. Porque vimos las historias de Cata Vallejo, donde ella publica, Cata Vallejo publica abiertamente que le están buscando pareja a él. No te creo. ¿Mitch? Una buena candidata están buscando también. Alguien que sea famoso. Ah, ¿tú crees que busca fama él? Decirme una mujer famosa. La plata. Pero Cata Vallejos asegura que la razón por la que se terminó la relación es porque Luli estaría con otra persona. O sea, yo veo sus clases de Zumba, por eso lo conocemos nosotras en realidad, y él nos dijo que estaba soltero y estaba súper mal en verdad. Pero existe una acusación más grave, y es que el instructor de Zumba realizó un video en vivo a través de su cuenta de Instagram. Ahí, una usuaria aseguró que Rocco habría maltratado físicamente a Nicole Moreno. Les cuento que Rodrigo Rocco le pega a las mujeres. Por eso Luli terminó con él. Es un agresivo y pasivo. Tiene hija y demuestra ser hombre y le gustan los hombres y mujeres. Golpeador. Malo. A las mujeres, Luli me mostró un video cómo le pegabas. Por eso terminó contigo. Fuimos en busca de Rocco para que aclarara todas estas acusaciones. Pero esto obtuvimos como respuesta. ¿Y ustedes, a quién le creen en todo este enredo? Oye, a mí me parece que es bastante delicado en esta ocasión, más que en otras, ¿ah? No me parece que sea como cualquier quiebre de Luli. Sí hay acusaciones de maltrato del tipo que sea, Michael, ¿no? Sí, a ver, hay que decir que si bien Luli a través de las redes sociales estaba casi como vendiendo, de hecho llegó un día que fue hace como 2 semanas que dijo, mañana a las 9 de la noche les voy a mostrar un video muy fuerte, cuando ya había terminado la relación con Rocco, nunca mostró ese video y ella directamente nunca se ha referido al tema de decir que Rocco le fue violento. Pero sí hay otras personas, y no solamente lo hablamos a raíz de este testimonio en redes sociales, sino que también hay otra persona con la cual el equipo de producción logró hablar con esta persona, el equipo de producción de Intruso, que asegura que también tendría la información de que era una relación bastante violenta. Entonces, uno tiende a
conflictuarse al momento de hablar, porque también Luli, en su momento, recordemos que ella dijo que Rocco era muy malo con ella, dijo que Rocco le era infiel incluso, terminaron, y después ella sale diciendo, chiquillos, perdón, la verdad es que mentí con eso. Entonces, no sabemos si existe tal video o no, que la usuaria asegura que vio y que Luli en algún minuto ofreció mostrar y que después se arrepintió por algún motivo. ¿Sabes lo que preocupa acá? Que ella es tan emocionalmente inestable, porque vuelve a ser... Aquí no estamos diciendo algo, nada mala onda, digamos, sino que es bastante toda la gente sabe que esto es así, digamos, ella ha entrado. Entonces, no sé si es bueno que esté en una relación que ya al menos se habla de que tiene algo de violencia, Cata. Lo encuentro terrible, y además que pucha, la pobre Luli, te juro que la hemos tratado de cuidar tanto, pero ella vuelve a preguntarle al público, vuelve a ser como partícipe al público, sí, que después... Por encuesta. Vida privada. Exactamente, que después la vuelven a agredir, entonces yo siento que la pobre como que no entiende, todavía no aprende, entonces, ¿qué hay que hacer para que, por favor, ella entienda que no es el método, no es la forma, no es la manera? Ella tiene que protegerse, ¿cachai? Y no exponerse así tan abiertamente. Incluso cuando estaba en la clínica le habían quitado el... Tuvimos muchas conversaciones sobre eso, de que le habían quitado el teléfono. Y vuelve a ser al público partícipe de su vida más íntima. Sí, Ale, a mí me preocupa, la verdad. Y me da mucha pena ver que... esté viviendo este tipo de situaciones que hacían comentario ahí en la... en las redes sociales y en la nota, donde decían que Luli podía estar sufriendo algún tipo de violencia de parte de este chico Rocco. Eso es en lo que yo me detengo, Ale. Claro. Porque de verdad, mira, si llega a haber habido algún tipo de infidelidad, que no creo, simplemente creo que él hace zumba y estas chicas, la Cata Vallejo y todo eso, se conocen así y la buena onda nomás. Claro, y si fue infidelidad no lo estarían exponiendo tanto. Claro, claro, yo no creo que haya existido. Y si existió, bueno, eso ya, Luli, se supera. Uno puede avanzar, pero lo otro, donde violencia física quizás, ahí me preocupa. Ahí me preocupa y ahí le quisiera dar el mensaje a Luli y a su familia. Que ojalá lo cuente, que se libere, porque si es así, que él es una persona violenta, que la agrede, me preocupa. Porque pero que lo cuente por redes sociales. Porque puedo llegar a relacionarlo con las situaciones que Luli vivió anteriormente, que sin nosotros, quizás sin conocer esto, quizás por eso ella también terminó internada en varias ocasiones, porque ella lleva mucho tiempo con este chico. Han vivido situaciones de idas y vueltas en la relación. Él estuvo con ella en Brasil, recordemos todo eso. Entonces puede arrastrar ahí quizás algo. No sé, me preocupa ese punto. Eso es donde... no sé. O sea, como que siento que ahí puede estar sucediendo algo que nosotros desconocemos. Es complejo todo, ¿verdad? Es complejo. Bueno, lo primero me llaman de pasión es que por favor le devolvamos la gráfica del corazón. Que ya. Lo primero que me están diciendo. Estamos hablando en serio, Rubén. No, sí, pero... en contra de una mujer. Es verdad, pero mira, ¿sabéis que nosotros estamos solamente viendo el lado de Luli cuando ella expone estas cosas en redes sociales? Pero a mí también me parece que hay otro error, porque también hablamos de cuando Cata Vallejo dice que Rocco está soltero. Claro. Él estaba con Rocco, entonces también imagino que Rocco dice, a ver, ya, quizás tú tenés más seguidores, ayúdame. Entonces él también, sabiendo que esto le ha hecho tan mal a Luli, él también expone esto a través de una red social que es súper potente como la de Catalina Vallejo. Claro. ¿Cachai? Entonces, totalmente, yo siento que independiente, a ver, todas las relaciones pueden terminar bien, pueden terminar mal, pero yo creo que ahí es donde Rocco también tiene que poner su gotita y ayudar un poco a Luli. Pero tiene derecho igual a él poder promocionarse. Totalmente, pero de otra manera. Pero de otra manera, igual cuidaría a tu ex mujer, yo creo. Sí, yo creo también eso. Según Mariela, cómo terminaste también. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí hay que poner atención en una sola cosa. Yo creo que alguna situación de mucha, no sé, rara tiene que haber vivido Luli para que empezara a amenazar con ese video. Porque cuando tú amenazas que tú vas a mostrar un video, es porque generalmente algo pasó. Y quizá ella tenía la duda, él tenía la duda de si esto estaba registrado o no. Yo creo que algo más está escondiendo esta historia, definitivamente. Lo único que hacemos es un llamado a Luli, que ojalá, si es que efectivamente ha sido ella víctima de alguna cosa así como lo que se ha hablado, digamos, que ella denuncie, que vaya donde tenga que hacerlo, que vaya donde su familia, que vaya donde su doctor. Por favor, que lo haga, porque la verdad es que no es justo que tenga que vivir esto en silencio.